cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Daniel Bisoño contento de que hayan ignorado a Atala Sarmiento en Hoy. El conductor le contó a la periodista Mara Patricia Castañeda varios problemas que tuvo su ex colega cuando trabajó con ellos. El nombre de Atala Sarmiento sigue dando de qué hablar y es que su ex colega, Daniel Bisoño, reveló cómo la conductora de Intrusos fue a pedir trabajo a Televisa e incluso estuvo de acuerdo con que haya sido ignorada en el programa Hoy cuando fue invitada. Yo creo que Andrea Legarreta y Galilea Montijo tenían absolutamente toda la razón en reaccionar como reaccionaron, están llevando como número especial a tu programa en Televisa, y que te lleven a una persona que va llegando de la otra empresa y la vendan con bombo y platillo, creo que tienen toda la razón y si algo dijo de ellas pues todavía más, entonces creo que ellas hicieron lo correcto, dijo Daniel. Además el conductor de Ventaneando dejó entrever que Atala no gana lo mismo que en Intrusos, que cuando estaba en Televisión Azteca, pues al parecer ahora le pagan menos. Por si fuera poco, Bisoño también manifestó que tanto Aurora Valle, como Marta Figueroa, odiaban a Atala Sarmiento, aunque ahora se llevan de maravilla, suceso que se le hace extraño al conductor. Suscríbete y activa la campanita para más videos.